Me imagino que muchos de ustedes dirán, ¿por qué de noche este video, estos tres videos? ¿Sí? O te digo, hermano, hermana, que para Dios son lo mismo la oscuridad, dice la santa palabra de Dios, que la luz, que el día. Porque es que Dios ha hecho todo. Hoy es un día muy misterioso. Precisamente el día que el padre Chelo se le declara que tiene COVID-19, al otro día, día de la bruja. ¿No le da alguna sospecha? ¡Claro! Es el enemigo actuando. Es los brujos, los satánicos, los desgraciados. Mejor no voy a decir esa palabra. Pero eso sí, sin Dios. Están mandando esos caínes. Están mandando, lanzando hechizos, brujería, satanismo, misa negra, para que todos nos contagiemos de COVID-19. Para que se nos siga la iglesia, nosotros y el mundo, la humanidad, nos destruyamos. Claro, eso es lo que viven haciendo los paganos. Haciendo hechizos, haciendo orgías. Un día como hoy, 31 de día de las brujas. Y mañana, como es verdad, muchos católicos salen a celebrar eso por ignorancia. Muchos familiares de nosotros lo hacen por ignorancia. Incluso he visto a católicos como haciéndole cancito hasta los niños que se disfrazan y que como haciendo monerías, como encontrándose lo bonito. Señores, no. Esa gente ahora están haciendo con nuestra Santa Eucaristía cosas abominables. Yo he leído lo que son las misas negras, que es fornicaciones junto a, y pone a nuestro Señor Jesucristo en desechos humanos, en esos fecales, en la parte de la mujer. Y clavan a nuestro Señor, creo que con agujas. Lo escupen, todos hacen ese fecal encima de él. Lo ponen en la parte íntima de la mujer y ahí todo el hombre van y tienen relaciones. Señores, abramos los ojos. Eso es lo que están haciendo un día como hoy. A mí me dijo un vecino mío, que él es evangélico, que lo iban a matar un día como hoy en un bar para ofrecérselo a Satanás. Y él era, porque era borrachísimo y iba a esos bares. Y dice que de milagro Dios lo salvó, porque era que él cumplió año 31. Entonces él fue a celebrar y todo, era bien alcohólico y todo. Y ellos dicen que después descubrió con otro amigo que es que los 31, día de la bruja, como esta noche, matan a cualquier borracho. X borracho que llegue ahí sin familia, casi perdido, que ni se dé cuenta, lo meten a una habitación a una mujer, dueña de un bar. Una dominicana, ella precisamente aquí en Miami, que yo sé dónde está situado ese bar. Me gustaría encontrar algún buen católico policía para ir a llevarle su regalito, que lo agarren preso. Porque eso es lo que está bueno. Porque mira, ese pobre hombre lo iban a matar un día como hoy, como Halloween. Dice que de milagro Dios le dio como un aviso, se salió. Por eso lo estaba contando. Pero eso es lo que están haciendo para que suframos nosotros, para destruirnos. Y mira, precisamente el padre Rafael Delgado salió con este COVID-19. La música que tengo es la música de Río de Galilea, así que me perdonan porque una fue como muy contenta. Pero sí, por lo menos fue algo contenta para disimular un poco de esa conversación que estábamos hablando. Porque verdaderamente saber que a esta hora yo estoy en la iglesia. Yo estoy en la iglesia, el Santísimo me queda justo detrás. Vine a adorar en la noche, vine a hacer, recuerden, unos 33 rosarios que yo le dije que le tengo ofrecido a Dios después de terminar la Biblia, para ver que el Señor me revele mi misión y mi vocación. Esa es la segunda petición que le quiero pedir. Pidan por mí para que yo pueda, por favor, su sierva Jennifer de Jesús, esclava de la Virgen María, como pongo en mi Facebook, ese es mi trabajo, y de nuestro Dios Padre en su Trinidad Santa, de nuestro Señor Jesucristo. Oren por mí, porque ustedes saben que ya yo llevo como 8 años sacrificándome mañana, tarde, noche, día, madrugada, todos rezando, sacrificándome, orándome, no solo por mí,
sino por ustedes, hermanos, hermanas, por mi familia biológica y la del Espíritu Santo, que son ustedes, mi familia católica, apostólica y romana, y bueno, la humanidad completa. Yo rezo, yo le dije a una amiga el otro día, a un amigo, que me dicen, ora por mí, digo yo, no hay una sola oración que yo haga por mí, una sola que no la haya ya ofrecido por todos. Por todo, por mi familia biológica, por la del Espíritu Santo que son ustedes. Y haya sido que sean de Dios Santísimo para que sean más santos, o ya sea que sean muy pecadores, muy paganos, para que no se conviertan y se arrepientan. Porque todos tenemos derecho a esa misericordia y ese amor grande de nuestro Padre que tengo aquí en la mano. ¿Verdad? Entonces miren lo que les voy a decir, por favor, como les decía, la primera petición de este video, de estos tres videos, son que recemos, por favor, para que Dios baje ese milagro. Ven, Padre, en tu Trinidad Santa, Sagrada Familia de Jesucristo de Nazaret, sáname al Padre Rafael de Gades, sánanos. Porque así como tú por medio de él haces tantas obras, tantos milagros, Señor, ahora en este momento es el momento de que te toca, que tú no le des esa sanidad, Señor. Desciende un río de tu sangre, Señor, preciosa, que caiga sobre de él, que ahuyente ese demonio de COVID-19. Te lo pido todo esto, Padre Yahvé, por toda esa buena obra que él hace, ayudando a los pobres, esas obras de él estar construyéndole esas casas a los pobres, no es... Porque no es para que, porque el padre Chelo vio que vino el COVID y se apretó los pantalones a hacerle casa a todo el mundo. No, no es por eso. Mentira del diablo. Jesucristo reprendíate. Él es un hombre temeroso de Dios, no solo porque vino el COVID. El padre Chelo, yo vi un video de él hace como más de 3 años atrás, que el padre Chelo le estaba defendiendo con uña y diente a todo lo que una mujer había desalojado de un pueblo. Y obviamente el padre Chelo tiene ya años y años en esto, buscando hacerle esos ranchitos viejos a muchachas que no tienen, que tienen hijos, madres solteras y todo, y familias que no tienen, que tienen casas cayéndose, él le hace sus casitas. Eso ha sido de toda la vida. Y yo le pido al Señor que mire esa obra de misericordia que era hecho por tanta gente, que en este momento